Dios, este verano que subo un vídeo va a ser como ver una estrella fugaz, o sea, va a ocurrir poquísimas veces y si ocurre, pedí un deseo. Pero no es porque me olvide de vosotros, ni porque ya no os quiera, no, 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 yo siempre os quiero. Lo que pasa es que es verano, ¿vale? En España es verano, en algunos países de Latinoamérica sé que estáis con las chamarras ahí. Pero aquí es verano, entonces yo estoy tomando un descanso, estoy relajándome, estoy pensando en la vida, en el universo. Y pasándome juegos de la Play 2, porque no tengo ni la Switch, ni la Play 4, ni ninguna consola que sea jugable medianamente. Entonces estoy con la Play 2, me pasé allá el Jak and Daxter, ¿os acordáis del Jak and Daxter que lo sacaron en el 2007, hace unos 10 años? Pero bueno, no vamos a hablar de lo que yo he hecho en el verano, ni de videojuegos, que si no llega el típico que comenta el vídeo empieza en el minuto uno no sé cuánto, como si lo que yo dijera antes no importara una mierda. Así que vamos al vídeo. Hoy lo que vamos a hacer es reaccionar a rap coreano. Es interesante porque no sé nada y voy a reaccionar por primera vez a algo de Corea, y luego es el doble de interesante porque ese algo es rap. Ahora bien, vamos a reaccionar a un rap en concreto, a un vídeo que me habéis enviado que se llama Show Me The Money 6 o algo así, no sé qué es. Entonces, vamos a hablar y a reaccionar sobre ese rap, pero no al rap en general en Corea, porque como en todos sitios, pues hay diferentes estilos, pero bueno, vamos a hablar de ese rap y la impresión que causa, ¿vale? Y a quien le aburra, pues que se pase todo el vídeo mirándome el pezoncito, ¿vale? Aquí lo tenéis. Voy zapeando por los vídeos de YouTube y sin querer vi el canal de MeTube. Desde entonces siempre miro lo que sube, ven aquí y descubre lo que es MeTube. ¿Acabo de rimar MeTube con MeTube? Mola. Bueno, a ver, yo aviso. Voy a poner solo un trocito para que vosotros lo escuchéis, pero va a ser un trozo súper pequeño, o sea, va a ser minúsculo, porque si no salta el copyright. ¿Y qué le hace el copyright al mesillo? ¿Verdad? Life is what you make of it. Nam bo de han page it ting nam ya. Golden rapper day me jago body we swings and bobo. Night jam jero nun chicago sodo lo chukirio ton nonde. Jango kan putak ta gojo loco down guango kun. Y ya está, no puedo poner más porque de verdad que me funden con el copyright, pero ya podemos ver unas cuantas cosas. A mí la verdad es que así a priori me está gustando cómo suena el rap coreano, ¿no? Con palabras coreanas. Cada idioma tiene como su magia, ¿no? Como su estilo. En el español no suena como el rap americano, ni el americano suena como el francés, ¿no? Y cada uno pues tiene su preferencia. Por ahora suena bastante guay y puede convertirse en uno de los que más me gustan como suena. Vamos a escuchar un poquito más. De ahora vamos a ver si canta otro de los raperos que hay ahí al lado. Que no sé si son raperos o el panadero que se ha sentado ahí a escuchar. Sé que queréis escuchar más, yo también quiero, pero no se puede. Luego si queréis escuchar el vídeo entero por vuestra cuenta, porque aquí no lo puedo poner por el copyright. A ver, sinceramente me ha recordado más al reggaetón. La verdad, este ha sido más lírico. Pero es que no tengo ni idea de lo que es el vídeo este que me han pasado. Igual es un programa en el que se mezclan varios estilos, lo hacen de... es que no sé. Así que por favor, ya que hemos acabado, los que sí sepáis qué es esto, contarnos a todos los demás, ayudarnos, explicarnos, mira, pues estos cantantes son de esto, en este vídeo es de esto, porque lo de Show The Money es para eso. Y entonces pues, como adquirimos esa cultura todos, ¿vale? Yo lo que no quiero es que empecemos aquí a hacer campañas de batallas navales de los que odian el rap coreano, los que lo aman, los que saben lo que es y los que no lo saben, ¿vale? Aquí la idea de estos vídeos es apoyarnos, ayudarnos a adquirir cultura de cosas que no conocemos. Y simplemente, pues eso, no hay que cerrarse. Si te gusta un tipo de rap o ya has conocido el rap coreano, pues estupendo. Yo, en mi opinión, me ha gustado lo que he visto. La verdad es que se ve que, quiera o no, estos chicos son chicos talentosos y solo he escuchado a dos. Pero me da la impresión de que es gente preparada, que le gusta lo que hace. Y sea un rap a lo mejor más comercial, que sí tiene pinta que tal vez lo sea, tienen estilo, tienen talento, suena bien. Y la verdad es que un voto positivo por mi parte para el rap coreano. Me ha gustado. Espero que a vosotros también os guste. Me gustaría preguntaros para acabar en qué idioma os suena mejor el rap. ¿Qué idioma os gusta más cuando se rapea, cómo suena? Y nada, comentadlo en los comentarios. Comentadlo en los comentarios, ¿vale? Mesillo, se nota que tengo un vocabulario, vamos, ni... En fin, que muchas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el próximo. ¿Sabéis lo que voy a hacer ahora? Voy a ir a jugar a mi Play 4 que no tengo. Y me voy a pasar un juego de última generación, de los que han sacado, vamos, de los que hayan sacado esta última semana. Si no lo han sacado esta última semana, no juego. Eso es lo que voy a hacer. ¿Vale? Bueno, me voy ya. Sí, me voy ya. Quiero una Play 4 y una Switch también.